시간이 있을 때 뭘 해요? Hola y bienvenidos. Hoy vamos a estudiar la sección 시간이 있을 때 뭘 해요? ¿Qué hace en su tiempo libre? El tema de la lección de hoy son los pasatiempos. Vamos a aprender vocabulario relacionado a pasatiempos y los puntos de la gramática el te y los verbos irregulares tiget. Después de estudiar esta lección, usted será capaz de conversar sobre sus pasatiempos en coreano. Finalmente, en la sección cultural, exploraremos los parques en Corea. Primero, escuchemos con atención el diálogo. En el diálogo de hoy, Jimin está conversando con su amiga en el parque. Ellas conversan sobre sus pasatiempos. ¿Cuáles serán sus pasatiempos? Escuchemos la conversación. 시간이 있을 때 뭘 해요? 제 취미는 음악 감상이에요. 신나는 음악을 자주 들어요. 저는 사진 찍기를 좋아해요. 그래서 여행 갈 때 카메라를 꼭 가지고 가요. 그럼 다음에 만날 때 사진 좀 보여주세요. ¿Ha podido comprender la conversación? ¿Cuál es el pasatiempo de Jimin? Correcto, es tomar fotos. ¿Y cuál es el pasatiempo de la amiga de Jimin? Ahora, antes de tomar una mirada más de cerca a la conversación, primero veamos el vocabulario y la gramática que vienen en el diálogo. Primero tenemos la sección de vocabulario. Por favor, repita conmigo. Mol. Mol. Mol es la forma corta de 무엇을. Podemos preguntar, ¿뭘 해요? ¿Qué hace? Él estudia. ¿뭘 해요? Él escucha música. ¿뭘 해요? Él juega tenis. Lea conmigo, mol. Por favor, lea conmigo, 취미. 취미. Estas personas tienen tiempo. Él juega tenis de mesa, ella pinta. Estas actividades se hacen por diversión. Estas actividades son ejemplo de pasatiempos o 취미. Lea conmigo, 취미. Por favor, lea conmigo. 음악 감상. 음악 감상. Ella escucha música. Ella aprecia la música o 음악을 감상해요. ¿Cuál es su pasatiempos? Apreciar o escuchar música. Lea conmigo. 음악 감상. Lea conmigo. 신나다. 신나다. Observe la imagen. Jimin está escuchando música. Ella está bailando. Jimin está emocionada y alegre. 신났어요. Lea conmigo. 신나다. Por favor, lea conmigo. 사진 찍기. 사진 찍기. Junsu está de viaje. Él está tomando fotos con su cámara. ¿Cuál es su pasatiempos? Tomar fotos. 사진 찍기. Lea conmigo. 사진 찍기. Por favor, lea conmigo. 가지고 가다. 가지고 가다. El señor Lee está en este lugar. Sin embargo, él va hacia otro lugar. Los documentos que él lleva estaban en este lugar. Ahora, él los lleva a otro lugar. Él lleva los documentos con él. 서류를 가지고 가요. Lea conmigo. 가지고 가다. Ahora repasemos las palabras que acabamos de aprender. ¿Cuál es la forma corta de 무엇을? Correcto. 뭘. En su tiempo libre, estas personas juegan tenis, pintan, es divertido. Estos son ejemplos de correcto. 취미. Ella escucha música en su tiempo libre. ¿Cuál es su pasatiempos? Correcto. 음악 감상. Ella escucha música. Ella baila. ¿Cómo se siente ella? Correcto. 신나다. Él está tomando fotos con su cámara. ¿Cuál es su pasatiempos? Correcto. 사진 찍기, tomar fotos. El señor Lee fue de un lugar a otro. Él lleva los documentos con él. Podemos decir 서류를 가지고 가다. Él se llevó los documentos. ¡Excelente! 시간이 있을 때 뭘 해요? 제 취미는 음악 감상이에요. 신나는 음악을 자주 들어요. 저는 사진 찍기를 좋아해요. 그래서 여행 갈 때 카메라를 꼭 가지고 가요. 그럼 다음에 만날 때 사진 좀 보여주세요. Ahora estudiemos el diálogo con más detalle. El diálogo de hoy es entre Jimin y su amiga. Ellas conversan sobre sus pasatiempos. Y Jimin le pregunta, 시간이 있을 때 뭘 해요? Cuando tiene tiempo, ¿qué hace? Y la amiga le responde, 제 취미는 음악 감상이에요. 신나는 음악을 자주 들어요. Mi pasatiempo es escuchar música. Escucho a menudo música alegre. Y Jimin le dice, 저는 사진 찍기를 좋아해요. 그래서 여행 갈 때 카메라를 꼭 가지고 가요. A mí me gusta tomar fotos. Y cuando voy de viaje siempre llevo mi cámara. Entonces la amiga le dice, 그럼 다음에 만날 때 사진 좀 보여주세요. Entonces, si nos reunimos la próxima vez, enséñeme sus fotos. Bien, ahora estudiemos los puntos gramaticales que vienen en el diálogo. Como primer punto gramatical tenemos a el te. El te es usado para expresar el momento o el tiempo que tomará lugar una acción. Veamos el primer ejemplo. 시간이 있을 때 뭘 해요? Cuando tiene tiempo, ¿qué hace? Bien, veamos aquí la segunda parte. 뭘 해요? ¿Qué hace? Tener tiempo. 시간이 있다. Entonces, al agregar atrás de 시간이 있다, el te, tenemos 시간이 있을 때 뭘 해요? Por favor, lea conmigo. 시간이 있을 때 뭘 해요? Muy bien, veamos otro ejemplo. 배가 아플 때 이 약을 드세요. Cuando le duela el estómago, tome esta medicina. La segunda parte, 이 약을 드세요. Tome esta medicina. ¿Pero cuándo? Así es, cuando le duela el estómago. 배가 아프다. Entonces, atrás de 아프다 agregamos el te y tenemos 배가 아플 때 이 약을 드세요. Ahora lea conmigo. 배가 아플 때 이 약을 드세요. Muy bien. Ahora veamos su uso. El te es usado con verbos. Cuando este verbo termina con una consonante, usamos el te y tenemos a 있을 때. Cuando este verbo no termina con una consonante, usamos el te y tenemos 아플 때. Lea conmigo. 있다, 있을 때, 아프다, 아플 때. Muy bien. Ahora veamos el siguiente punto gramatical. Como siguiente punto gramatical tenemos a 디귿, 불규칙, 동사. Estos son los verbos irregulares 디귿. Estos comprenden los verbos como 듣다, 묻다, 걷다, y cita. Cuando estos verbos son seguidos por una vocal, la consonante tigud es cambiado por la consonante ril. Veamos el primer ejemplo. Aquí tenemos 신나는 음악을 자주 들어요. 들어요, escuchar. Esta palabra es formado del 듣 en 듣다 más oyo. Entonces, cuando este es seguido por una vocal, se transforma en la consonante riel para formar 들어요. Muy bien, lea conmigo. 신나는 음악을 자주 들어요. Bien, veamos otro ejemplo. 지나가는 사람에게 길을 물었어요. 물었어요, preguntar. Entonces, esta es formado de la palabra mut en mutta más os, so, yo. Entonces, cuando esta es seguida por una vocal, se convierte en la consonante riel para formar 물었어요. Muy bien, lea conmigo. 지나가는 사람에게 길을 물었어요. Bien, ahora veamos su uso. Los verbos irregulares tigud comprenden aquellos verbos como 듣다, 묻다, 걷다 y cita. Y cuando son seguidos por una vocal, la consonante tigud es cambiado con la consonante riel. Veamos aquí. Tenemos a 듣다 al usar oyo, es seguido por una vocal, entonces el tigud es cambiado por la consonante riel. En la segunda tenemos 묻다 al usar osoyo, es seguido por una vocal, entonces la consonante tigud es cambiado por riel. Lea conmigo, 듣다, 들어요. 묻다, 물었어요. Muy bien, ahora volvamos a ver el diálogo. 시간이 있을 때 뭘 해요? 제 취미는 음악 감상이에요. 신나는 음악을 자주 들어요. 저는 사진 찍기를 좋아해요. 그래서 여행 갈 때 카메라를 꼭 가지고 가요. 그럼 다음에 만날 때 사진 좀 보여주세요. Veamos de nuevo el diálogo. Esta vez leámoslo juntos. Escuche y repita conmigo. 시간이 있을 때 뭘 해요? 제 취미는 음악 감상이에요. 신나는 음악을 자주 들어요. 저는 사진 찍기를 좋아해요. 그래서 여행 갈 때 카메라를 꼭 가지고 가요. 그럼 다음에 만날 때 사진 좀 보여주세요. Repasemos el diálogo. Esta vez usted lea la parte de la amiga de Jimin. 시간이 있을 때 뭘 해요? 저는 사진 찍기를 좋아해요. 그래서 여행 갈 때 카메라를 꼭 가지고 가요. Leamos el diálogo una vez más. Esta vez lea la parte de Jimin. 제 취미는 음악 감상이에요. 신나는 음악을 자주 들어요. 그럼 다음에 만날 때 사진 좀 보여주세요. Genial. Ahora es hora de la práctica oral. En esta sección vamos a practicar usando el te. Vea la imagen y complete la oración. En la oración tenemos a 우산과 장화를 사용해요, la cual significa usar el paraguas y las botas de lluvia. ¿Cuándo se usan estas? Sí, cuando se llueve o 비가 오다. Entonces, ¿cómo formamos una oración usando el te? Correcto. 비가 올 때 우산과 장화를 사용해요. Uso el paraguas y las botas para lluvia cuando llueve. En la oración tenemos 운동복과 운동화가 필요해요, que significa ellos necesitan ropa deportiva y zapatillas para tenis. ¿Cuándo lo necesitan? Cuando ellos hacen ejercicio, 운동하다. ¿Cómo podemos usar el te para formar una oración? 운동할 때 운동복과 운동화가 필요해요. Ellos necesitan ropa deportiva y zapatillas para tenis al hacer ejercicio. En la oración, 국자와 냄비가 필요해요, que significa ella necesita un cucharón y una olla. Ahora, ¿cuándo lo necesita ella? Sí, cuando ella cocina. 요리하다. Entonces, ¿cómo completamos la oración usando el te? Correcto. 요리할 때 국자와 냄비가 필요해요. Cuando ella cocina, ella necesita el cucharón y la olla. Muy bien. Ahora practiquemos usando los verbos irregulares tigot. La amiga de Jimin pregunta, ¿어떤 음악을 좋아해요? ¿Qué tipo de música le gusta? Jimin le gusta 신나는 음악, música alegre y emocionante. Por lo tanto, 자주 듣다, escucha a menudo. ¿Cuál será la respuesta? Correcto. 신나는 음악을 자주 들어요. Yo escucho a menudo música emocionante. En esta ocasión, Hye-jin pregunta a Junsu, ¿어디가 아파요? ¿O tiene dolor en algún lado? Le duelen las piernas. 다리가 좀 아파요. ¿Pero por qué le duele? Junsu caminó mucho ayer. Caminar o 걷다. Por lo tanto, le duele un poco las piernas. Entonces, ¿cómo responde Junsu? Correcto. 어제 많이 걸어서 다리가 좀 아파요. Mis piernas me duelen porque caminé mucho ayer. ¡Excelente! Ahora es tiempo de la práctica oral. El señor Kim y el señor Lee conversan. Las dos personas conversan sobre sus pasatiempos. ¿Qué crees que son sus pasatiempos? Escuchemos con atención la conversación. 부장님은 시간이 있을 때 뭘 하세요? 제 취미는 운동이에요. 축구를 자주 해요. 저도 운동을 좋아해요. 그래서 한가할 때 골프를 쳐요. 그럼 다음에 같이 골프 쳐요. ¿Has podido comprender la conversación? Contestemos las siguientes preguntas. Pregunta 1. ¿누구의 취미예요? ¿De quién es este pasatiempo? Primero, el fútbol. ¿De quién es este pasatiempo? Correcto. Es del señor Lee. ¿Qué está haciendo esta persona? Sí, está jugando golf. ¿De quién es este pasatiempo? Correcto. Es el pasatiempo del señor Kim. Pregunta 2. 다음에 두 사람은 무슨 운동을 할까요? ¿Qué tipo de deporte hacen juntos? Golf, 수영. Correcto. Golf o golf. Suyong significa natación. Muy bien. Ahora pasemos a la sección del vocabulario plus. En esta sección vamos a mirar más vocabulario relacionado a pasatiempos. De primero tenemos a Dokso. Ella está leyendo un libro. Dokso significa leer libros. Hejin leyó un libro ayer. Ella lee un libro hoy. Más tarde, ella leerá otro libro. ¿Qué crees que es el pasatiempo de ella? Sí, es la lectura. Hejin puede decir, 제 취미는 독서예요. 책을 날마다 읽어요. Mi pasatiempo es la lectura. Yo leo libros todos los días. 영화 감상. Cuando él tiene tiempo, él ve una película. Él disfruta ver películas. ¿Cuál es su pasatiempo? Sí, apreciar el cine. 영화 감상. Junsu puede decir, 제 취미는 영화 감상이에요. Mi pasatiempo es apreciar el cine. Computer game. Ella está jugando juegos de computadora. Ella disfruta jugar juegos en la computadora. Entonces decimos, 제 동생 취미는 컴퓨터 게임이에요. El pasatiempo de mi hermana menor es jugar juegos de computadora. De siguiente, 그림 그리기. Cuando mi amiga tiene tiempo, ella pinta. 그림 그리기. 제 친구 취미는 그림 그리기예요. El pasatiempo de mi amiga es pintar. Naxi. Observe la imagen. ¿Qué está haciendo él? Él está pescando. ¿Cuál es su pasatiempo? Sí, la pesca o 낚시. 아빠 취미는 낚시예요. El pasatiempo de mi padre es la pesca. 요리하기. Él está haciendo comida. Él está cocinando o 요리해요. Es divertido. ¿Cuál es su pasatiempo? 우리 오빠 취미는 요리하기예요. El pasatiempo de mi hermano mayor es cocinar. Excelente. Ahora practiquemos con las palabras que acabamos de aprender. Observe la imagen. 취미가 뭐예요? ¿Cuál es su pasatiempo? En esta imagen, él está viendo una película. ¿Cuál es su pasatiempo? Correcto. 영화 감상이에요. 취미가 뭐예요? ¿Cuál es el pasatiempo de esta persona? Él está pescando. ¿Cuál es su pasatiempo? Correcto. 낚시예요. 취미가 뭐예요? ¿Cuál es su pasatiempo? ¿Qué está haciendo ella? Ella está jugando juegos en la computadora. Entonces, ¿cuál es su pasatiempo? Correcto. Computer game이에요. Repasemos lo que acabamos de practicar. 취미가 뭐예요? 영화 감상이에요. 낚시예요. Computer game이에요. Muy bien. Finalmente es hora de la sección cultural. Hoy vamos a explorar los parques en Corea. ¿Qué tipo de parques hay en Corea? Y también, ¿qué hacen las personas en estos parques? Averiguamos. 한국의 공원. 한국에는 아름다운 자연 환경을 잘 보존하여 만든 20여 개의 국립공원이 있으며 도시마다 특색 있는 도시공원이 있습니다. 경치 좋은 산과 강가의 공원에 캠핑을 하며 즐기는 한국인도 있고 인근 공원으로 찾아가 나무와 꽃을 보며 가벼운 운동을 하는 한국인도 있습니다. Repasemos lo que acabamos de estudiar. El tema de hoy fueron los pasatiempos. Estudiamos vocabulario relacionado a los pasatiempos y los puntos de la gramática el te y los verbos irregulares tiget. Finalmente, en la sección cultural, exploramos los parques en Corea. Bueno, ¿cómo se siente? ¿Cree que puede conversar sobre sus pasatiempos en coreano? ¿Cuál es su pasatiempo? Ah, su pasatiempo es estudiar el coreano. Muy bien, hasta la próxima.